representaron la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén hace más de 2000 años. Decenas de feligreses católicos de Ayutuxtepec salieron a las calles para celebrar el Domingo de Ramos. El pueblo lo aclamaba como Hijo de Dios, Hosana al Hijo de David que viene del cielo. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Gloria! Según la tradición católica, cuando Jesús pasaba, sus seguidores extendían palmas. En representación, los feligreses llevaban ramos a esta celebración. Pero ¿cómo se debe vivir la Semana Santa? Fervor y confesarnos para salvar los pecados que tenemos. ¿Y cuál es el verdadero significado de estas fiestas? Espiritualmente, pues, viviendo todo con fe y la preparación que siempre con sus retiros espirituales, pues, que es importante prepararse, pues, para estar en paz con Dios. Nancy nos dijo cómo los jóvenes deberían vivir la Semana Mayor. Bueno, yo creo que todos los jóvenes, ¿verdad? A veces preferimos la vacación para salir a pasear o algo, pero yo creo que también así como Cristo padeció por nosotros, nosotros también debemos de vivir con Él este tiempo, viviendo cada uno de esos actos litúrgicos, procesiones, eucaristías, actos, porque de una u otra forma, ¿verdad? Gracias a Él es que estamos acá. Con la celebración del Domingo de Ramos, la Iglesia Católica inició la Semana Mayor. En Ayutuxtepec, con imágenes de Ronnie Rivera, Fátima Torres, Noticias 4 Visión.